pues vamos a ver cómo se juega Lost Legacy. En Lost Legacy se supone que somos unos exploradores que buscamos la Lost Legacy. En este caso, en esta versión, buscamos a la nave de Starship. Al principio del juego se va a separar una carta y esta carta serán las ruinas. Después se reparte una carta a cada jugador. Este juego está dispuesto para 3 personas y se dará comienzo al juego. En su turno, cada uno de los jugadores va a tomar una carta del mazo y a realizar una de las acciones. En este caso, este jugador va a jugar un search, lo que le permite ver las ruinas e intercambiarla con su mano. La va a dejar esta aquí. Después será el turno de este jugador. Toma una carta y realiza una de las acciones. Aquí tuvo la buena suerte o mala suerte de que le saliera la nave de Starship. Entonces esta carta no puede ser jugada, por lo que va a jugar este Old Map. Toma la carta superior del mazo. La ve, la pone en las ruinas y puede revolver las ruinas. Y eso concluye el turno de ese jugador. Después va este. Y va a jugar esta carta. Puede ver la carta de otro jugador. Si es una X, este jugador se muere. No lo es. Y eso fue todo el turno. Así vamos a continuar hasta que uno de los jugadores quede vivo. Por alguna razón los otros dos se hayan muerto. O si los tres o uno o más siguen vivos cuando este mazo se acabe. En orden ascendente del 1 al 8 van a buscar las ruinas. Las naves. La nave puede estar en las ruinas o en la mano de otro jugador. Si algún jugador adivina en dónde está, es el ganador. Entonces van a decir, supongamos que esto continúa así. En este caso, este jugador quedó fuera de la ronda y entonces sacaron las cartas del mazo y en orden ascendente van a ir preguntando, ¿alguien tiene un 2? ¿Alguien tiene un 1? Nadie tiene un 1. ¿Alguien tiene un 2? Sí. Esta persona tiene un 2 y entonces esto le permite adivinar dónde están las ruinas. Este jugador le dice, tú tienes la Starship. La revela y no. ¿Alguien tiene un 3? Sí, este jugador la tiene. Y este jugador dice, aquí está la Starship. Y adivinó y entonces gana. Ahora vamos a ver las acciones de las cartas. Existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de cartas. Y cada una de ellas tiene una acción. De este lado, tienen unos puntitos azules y esa es la cantidad de cartas que hay en el mazo. Esta es una X. Si en algún momento cualquier jugador ve tu mano y tú tienes esta X, le haces un sneak attack y está fuera del round. Este es un 1 y solo hay una. Si en cualquier momento un jugador ve tu mano, tú estás fuera de la ronda. Este es un general, el número 2, hay una en el mazo y te permite ver la carta del tope del mazo y la puedes cambiar con tu mano. El Shadow Thief te permite ver cualquier carta en las ruinas o en la mano de cualquier jugador y si es de Starship, si es la Lost Legacy, ganas. El Swordsman es un counter para el Sneak Attack. Si tú la juegas y el otro jugador tiene un sneak attack, el Swordsman es más rápido y lo mata a él. El número 5 es la Lost Legacy, la nave. Esta carta no puede ser jugada, pero si al final del juego alguien adivina dónde está, pues gana. El Old Map te permite ver la carta superior del mazo y ponerla en las ruinas. Una vez que hagas eso, puede revolver las ruinas. El 7, el Search,
puedes ver cualquier carta en las ruinas y cambiarla con tu mano. Y por último, el Assault. Puedes ver una carta, la carta de cualquier jugador y cambiarla con tu mano. Excepto que sea una X y te maten. Y bueno, así es como se juega Lost Legacy.